Para postre, flan pequinés. Y puedes limpiarte los dientes con sus uñitas. ¿Por qué he subido aquí? ¿Quién lo sabe? Para sentirse más alto. ¡No! Pero gracias por venir. Me he subido a mi mesa para recordarme que debemos mirar constantemente las cosas de un modo diferente. El mundo se ve distinto desde aquí arriba. Si no me creen, vengan a comprobarlo. ¿Vamos? Venga. Cuando ustedes crean que saben algo, deben mirarlo de un modo distinto. Aunque pueda parecer tonto o equivocado, deben intentarlo. Cuando lean, no consideren solo lo que piensa el autor. Consideren lo que piensan ustedes. Muchachos, deben luchar por encontrar su propia voz. Y cuanto más tarden en empezar, tienen menos probabilidades de encontrarla. Thoreau dijo, muchos hombres viven en una silenciosa desesperación. No se resignen a eso. ¡Escapen! No se limiten a saltar como conejos. Miren a su alrededor. ¡Eso! Así se hace, señor Frisky. Gracias. Sí. Atrévanse a cambiar y buscar nuevos campos. Además de sus redacciones, quisiera que compusieran un poema. Una obra original. Sí, señores. Tendrán que recitarlo en voz alta ante toda la clase el lunes. Bonne chance, señores. Señor Anderson. No crea que no sé que este encargo le toca mucho las narices, pedazo de topo.